Vamos directamente con lo más importante en la información. En este momento hay gran preocupación, y así se manifiesta en redes sociales, porque se ignora a estas horas el paradero de Ceci Flores, la madre buscadora, fundadora de esta organización de la sociedad civil en busca justamente de nuestros desaparecidos. Se perdió todo contacto con Ceci Flores desde ayer. El primero en alertarnos fue Adrián Levarón. Él es miembro de la familia de los Levarón. Él alertó justamente en su cuesta de X que esta madre buscadora, Ceci Flores, no ha sido localizada. Pedimos, por favor, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizar a Ceci Flores, madre buscadora sonorense. Se han tratado de comunicar con ella y no ha sido posible. Por favor, esperemos que esté bien. Es lo que pone Adrián Levarón en redes sociales. Dice y le mandó arroba al presidente de la República. Adrián Levarón, te saludo y te agradezco mucho que nos pongas en alerta. Por favor, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las noticias? ¿De dónde parte tu alerta? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, respecto? Me da mucho gusto escuchar tu presentación del caso aquí a tu público y que lo escuchen, porque ya ves, cuando es estar seguro de lo que esperas. En este momento ya uno no sabe ni qué esperar de esta situación, y siento que en México el público debe estar muy, muy empapado de lo que está sucediendo, porque si no sucede, pues hay miles de noticias, pero aquí de Ceci no se sabe nada hasta ahorita. Yo no lo sé y estoy muy cercano a ella. Escúchate. Sí, claramente, sí. Adrián, ¿dónde andaba la activista? Entiendo que estuvo en la Ciudad de México y después se trasladó a Querétaro, y ahí en ese trecho, en ese tramo, es donde se perdió su localización. Pues hay que entender, es muy intensa, es muy intensa. A mí me pone la muestra, yo me la doy de intenso. Entonces ella insistió mucho en que fuera una presentación del libro en Coyoacán, pero yo no pude, yo... precisamente vi unas grabaciones de mis nietos y cosas así. Yo te estoy hablando de Austin y desde aquí estoy temblando, Austin, Texas, porque nos mandaron preguntar dónde estás, Adrián. No pude ir a esta presentación, fueron otras partes del equipo los que la apoyamos mucho, y ellos son los que oyen, ¿no? Le dejamos a Flores, a Ceci se fue y no llega y no llega y no llega, y es donde yo me prendí. Y yo siempre que ando buscando gente, porque a mí me hablan todos los días casi, buscando desaparecidos o X. Son gente que se fue de la casa o X, y la inmensa mayoría aparecen. Pero a la institución a la que yo más le hablo para que me ayude a encontrar un desaparecido se llama Ceci Flores, y ahorita no la tengo. Yo no sé ni a quién acudir para encontrar un desaparecido. Porque tenemos que entender que Ceci le ayuda a más del 50, más del 80% de la gente que le habla, encuentra a las personas por sus redes que tiene, por sus contactos, es muy intensa. Yo he estado con ella hasta las 2, 3 de la mañana atendiendo broncas de desaparecidos, te lo digo. Entonces, pues no te imaginas cómo la estoy extrañando, estoy perdido ahorita. Porque no le tengo confianza a las instituciones, no le echo la culpa al gobierno, simplemente le echo la culpa a la estructura. Yo y ella fuimos a Acapulco, en dos ocasiones fuimos a Acapulco a llevar víveres y todo, y siempre envueltos en las buenas causas, porque nos interesan estas cosas. Entonces yo ahorita no tengo ni a quién acudir. Tal vez por mi falta de fe. Claro que he hablado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con ASIC, y todo el mundo ya me respondió el teléfono, pero Ceci no me responde el teléfono. Hasta el momento es un misterio el paradero de Ceci Flores. Ella no se ha reportado, Adrián. Vamos a estar atentos, muy pendientes contigo. Si tienes alguna noticia para compartirla, por favor, con la audiencia de Grupo Fórmula. Pero es muy importante entender esto, que Ceci Flores se iba a la casa que le tiene designada el mecanismo de protección a periodistas y activistas. O sea, por eso iba a Querétaro, y a descansar y a dormir después de un fin de semana tan intenso. Muy importante entender eso, para ti y tu público.
Te agradezco mucho, Adrián Levarón. Ella iba entonces a la casa que le fue asignada para la protección de periodistas y activistas, buscadores en este caso. El mecanismo, claro. Y trae el botón de pánico y todo esto, eso está en ASPA, para que sepamos dónde estamos. Yo por eso no quiero, me lo han ofrecido muchas veces, yo mejor paso. Te agradezco, Adrián, te agradezco, y vamos a estar, por supuesto, muy al pendiente del paradero de Ceci Flores. Ojalá pronto tengamos buenas noticias. Muy, muy agradecido, y hasta aquí bendiciones a tu público. Por favor, ayúdennos. Y felicidades, felicidades a ti por tu bisnieta, ¿eh? Ah, pues claro, es bisnieto. Nació allá por Bacalar, Quintana Roo, pero me lo trajeron a conocerlo. Feliz, gracias, mijo. Gracias. Hasta pronto. Aquí estamos. Gracias, Adrián Levarón, activista desde la ciudad de Austin, en Texas. Preocupado, él fue el que alertó sobre la desaparición de Ceci Flores ayer por la tarde.